All right. Regress. Ah, man. Este video se lo estoy dedicando porque había nacido un video sobre el stock market. So, hoy me levanté con ganas de hacer un video, man. Like, este video se trata cómo sobrevivir en la... cómo sobrevivir en cuando hay una mala stock market, cuando el stock market crash, que el stock market se ha quebrado por las, ya tiene como un mes, pero siempre, siempre hay oportunidades. Simplemente hay que tener mucha paciencia. Olvidé conectar mi micrófono. Por los dos últimos meses ha estado sin volumen, la verdad, la bolsa de valores. Todas las penny stocks, todas las compañías grandes también han estado, a mí, bajo, man, sin volumen. Por ejemplo, hoy tenemos BTVT es 48%. En pre-markets llegó como a 70%. Y en segundo lugar tenemos a HSDT, que está a 62%. En esta hice dos trades esta mañana cuando abrió el mercado. Pero el problema es que no hay volumen. So, aquí hay que tener demasiada paciencia. Sin volumen, de eso se trata, la verdad. Yo sí, si no hay mucho volumen, no me gusta hacer trading. Pero esta, tengo otra stack también, TNXP, que abrió bien, la verdad, pero se vendió muy rápido. So this one right here. Siempre marca hizo, man. Remarque hizo mucho volumen, la verdad, esta acción tiene XP. Como vemos aquí, el daily chart está perfecto, man. Desde las 5 de la mañana, 5:12. Hasta las 6:20, perfecto. Después, antes de que abrieran la bolsa de valores, boom, bajó. Volumen, no hay volumen. So, este video lo estoy haciendo por lo mismo, porque quiero demostrar a la gente cómo puedes sobrevivir en una, cuando estás en un mercado de valor así, que no hay volumen. Y eso es debido a la inflación que está pasando también, porque supuestamente el gobierno no quiere hacer nada al respecto, pero sí hay muchas oportunidades, hay muchas estrategias, como siempre puedes salir adelante, como puedes siempre hacer tu dinero diariamente en el stock market. Porque esa es la diferencia de un trader y un inversionista. Por ejemplo, ahorita los inversionistas están perdiendo mucho dinero en el stock market. Estoy hablando de los inversionistas que invirtieron que tienen dinero invertido en Coca-Cola, en Walmart y todo eso. Porque la verdad, en Uber, Lyft, todas esas stocks grandes han bajado, yo creo que el 20%, man, en los tres últimos meses. Pero el day trade es diferente, porque en el day trade tú haces un trade, te metes, te sale rápido. Tú no dejas el dinero ahí dormido, no.
Esa es la diferencia de un inversionista y un day trader. O sea, por ejemplo, aquí vemos este daily chart está, man, muy ugly. So aquí abrió a las 9:30. Y inmediatamente, boom, bajo todo lo que había subido en aquí en pre-market, aquí se desbarató todo. Este es el tipo de setups que estamos viendo en el stock market últimamente, por los últimos 2 meses. Sin volumen. Hay buenas noticias en el stack del penny stack, pero si no hay volumen, no puedes hacer nada. Si ven, este stack está abajo del big wap. Quiere subir, pero no, como no hay volumen, por eso no sube. Se mantiene ahí. Este es una, este es la TNXP. HSDT. Está lo mismo. Por ejemplo, tiene esta HSDT tiene casi el mismo daily chart. Está a 60%, pero este 60% lo tuvo en pre-market. So, yeah, cuando abrió en olas regulares, no ha subido nada, la verdad. So, de eso se trata el day trading. Tienes que acomodarte y adaptarte al stock market en estos tiempos. Tienes que adaptarte. Cualquier setup que aparezca, tienes que acostumbrarte y practicarlo. Porque desde que hay oportunidades, sí hay oportunidades. Por ejemplo, si tú te enfocas en una sola estrategia, y si no miras que esa estrategia te sale, ese setup te sale en 2, 3 meses, entonces no vas a hacer dinero. Después tienes que practicar. Esta marca es como una escuela, ¿me entiendes? Tienes que estudiarla siempre. Tienes que aprender nuevas estrategias para sobrevivir. You know? Si no, no vas a sobrevivir en este negocio de esta marca. Ahorita voy a intentar hacer un trade. Bueno, lo voy a hacer, pero voy a esperar. No sé, voy a hacer un trade de unos 10 segundos. Con TNXP. Voy a comprar 1,000 acciones. Me tardé mucho, pero estoy con there we go. Sí, aquí les saqué 2 centavos. La logré comprar a 362. She was right here.
y la vendí rápido. En este tipo la vendo rápido porque sé cómo era esta marca ahorita. Por ejemplo, si mira, en vez de hacen los breakouts o los falsos breakouts, que se le llama, los false breakouts, que se le llama en inglés, a la, por ejemplo, sí, este es un buen ejemplo. Aquí parecía que iba a seguir subiendo, pero no, boom, se reventó para abajo, rapidito. So, este es otro tipo de estrategia que he aprendido en este. En estos 2 últimos meses. ¿Sí? Entrar rápido y salir de rápido. Por ejemplo, aquí subió y subió hasta aquí, pero no se mantuvo el nivel. No tuvo ningún soporte. Rápidamente volvió a bajar. Solo le logré sacar 2 centavos por cada acción. Por la acción que compré. So, eso se trata. Este fue un ejemplo muy perfecto aquí, la verdad. Y quiere subir, pero con el volumen no da. Por ejemplo, este tiene un volumen de 41 millones de acciones. Son las 7 de la mañana, 6:56. Cuando una acción está caliente, a esta hora tenía que, por lo mínimo, unos 100 millones de volumen a acciones. Sí, va para abajo de nuevo. So, sí, el Daily Chart, boom, boom, boom. Arriba, abajo, no, no hay resistencia. So, ahora me voy a esperar otro, voy a buscar otro stack en C. A ver si puedo hacer otro trade. Tenemos a BTBT, pero no es stack. Ya he hecho muchos trades en el pasado. Este stack no me convence. Nunca me ha convencido. Está igual, Daily Chart está igual. So, así está el stock market en este momento, man. Pero como les digo, siempre hay oportunidades. Ay, no se les olvide compartir esos videos, man. Y si les interesa el stock market, man, suscríbanse a mi canal, la verdad. Siempre voy a ver muchos tips como cómo empezar a hacer day trading. Se les quiere gratis, ya saben. Ok, gracias.